¿Cómo sacar factor común en una expresión en donde parece que no podemos sacar factor común? Bueno, pues estoy ahora mismo aquí en este canal que se llama Matemáticas con Juan. Y para empezar, para refrescar un poco la memoria, voy a empezar sacando factor común a algo que es obvio. Y después veremos algo que ya no es obvio. Venga, empezamos. Primer ejercicio. Tenemos lo siguiente. Tenemos, pues mira, 2x más 2y. Tenemos esta expresión algebraica, una expresión polinómica, porque hay expresiones algebraicas que no son expresiones polinómicas. ¡Que lo sepas! Bueno, no me enrollo, tenemos esto. ¿Puedo sacar factor común a algo aquí? Pues obviamente podemos sacar factor común a 2. Pues mira, esto se puede escribir así. 2 es el factor común, está aquí y está aquí, así que lo saco fuera. ¿Y qué me queda? Pues si de aquí saco el 2, me va a quedar x. Más, si de aquí saco el 2, me va a quedar y. Y acabo de sacar factor común al número 2, porque esto era muy obvio, muy, muy de no pensar. Se veía claramente. Voy a llamar a este ejercicio A. Vale, pues ahora vamos a ver algo que no es tan obvio. Mira, mira. ¿Qué pasa si yo te digo que por favor me saques de aquí factor común al 2? Sácame factor común al 2. ¿Qué me dices? A ver, que me aparte, ¿eh? Bueno, pues me vas a decir, Juan, es imposible sacar factor común al 2 porque no hay doses ahí, no hay doses. Pues se puede, pues se puede. A veces las circunstancias nos obligan a sacar factor común al 2. Mira, te voy a poner un ejemplo. Bueno, al 2 o a cualquier otro número, pero en concreto. Estaba recordando yo una ecuación de segundo grado, así, 2x al cuadrado menos x menos 1 igual a 0. Y esta ecuación se puede resolver, no quiero decir que se resuelva fácilmente, pero se puede resolver sin ningún problema completando el trinomio al cuadrado. Y para hacer esto necesitamos sacar factor común al 2 en estos dos primeros términos. Un ejemplo concreto de sacar factor común, algo que parece que no exista. Bueno, esto lo borro, esto simplemente era una pequeña aplicación de algo que he visto hace poco tiempo. Bueno, quiero sacar factor común al 2 de aquí. Y perdonad que me haya enrollado un poco, ¿eh? Mirad, mirad lo que puedo hacer para sacar factor común de aquí al 2. Esto es igual a 2x más y ahora me voy a sacar de la manga un 2. Y mira, lo pongo aquí, ala, ya tengo un 2. Ahora podría sacar un 2 de aquí y otro 2 de aquí, sacar factor común al 2. Pero obviamente esta expresión y esta no son iguales. Y aquí he puesto un signo igual. ¿Puedo arreglar esto? Pues claro, mira, si aquí pongo un 2, puedo poner aquí otro 2. Fíjate, 2 entre 2 es simplemente 1. Estoy multiplicando a la y por 1. Pero, ¿ves? Tengo un 2 ahí, tengo un 2. Y ahora puedo sacar al 2 fuera. Sacar factor común. Pues venga, saquemos factor común. Esto es igual a 2 por, saco factor común al 2x más y dividido entre 2. ¿Ves? Qué bonito esto de sacar factor común de donde aparentemente no podemos. Vamos a hacer un ejercicio más, un ejercicio más, claro que sí. Borramos c 3 quintos x más 2y. Muy bien, yo estoy interesado en sacar factor común al 3 quintos de aquí y de aquí. Aparentemente yo no tengo aquí 3 quintos, pero puedo sacármelo de la manga y voy a hacerlo. Reescribo esto de una forma adecuada. Mira, 3 quintos x más 2y. Y ahora mira lo que voy a hacer, ¿eh? Mira lo que voy a hacer. 3 quintos, 3 quintos. Pues con toda la cara del mundo pongo ahí 3 quintos. Pero claro, si yo pongo aquí 3 quintos, para seguir respetando este signo igual, tendré que hacer algo que neutralice este 3 quintos. Es decir, tendré que hacer algo para que 3 quintos y algo que ponga aquí sea igual a 1. 2y por 1. ¿Y qué puedo hacer? Pues mira, si pongo aquí 3 quintos, puedo poner aquí 5 tercios. 3 quintos por 5 tercios, esto es 1. Y
lo quieras o no, mira, he hecho que aparezca aquí 3 quintos y ahora podré sacar factor común al 3 quintos. Venga, Juan, vamos a poner el factor común ya por escrito. Tenemos entonces 3 quintos que multiplica, pues muy fácil ya, a x, simplemente x, y aquí 2y por 5 tercios. Jejeje. Bueno, podría operar esto un poco, 2y por 5 es 10y, así que tendría aquí, voy a permitírmelo, tendría aquí 10y. 10 tercios y aquí y. Bueno, pues, ¿os parece bien que hagamos un ejercicio más y todavía más extremo todavía? Venga, a por el último y el más difícil. Borro. Ejercicio de 7x más y. Mirad qué cosa loca os voy a proponer. Quiero sacar de aquí factor común a 5x. Quiero 5x de factor común. Bueno, pues vamos a por ello. Jeje. ¿Cómo preparo esto para sacar factor común a 5x? Esto que hay aquí lo reescribo de la siguiente manera. 7x. He dicho que quiero sacar factor común a 5x. Pues, con toda la cara dura, con toda la cara dura del mundo, pongo ahí un 5x. ¿Por qué? Porque me conviene. Quiero sacar factor común a 5x. Y para sacar factor común a 5x tengo que tener 5x. Pues meto el 5x. Más. Más y, claro, para sacar factor común al 5x no solamente tengo que tener aquí el 5x, tengo que tenerlo aquí también. Pues con toda la cara dura como una piedra, saco factor común, saco factor común después, pero ahora tengo que poner 5x. Venga, 5x. ni me despeino poniendo 5x donde me da la gana. Pero en matemáticas hay leyes muy fuertes. Y cuando hay un signo igual, si esto es un signo igual, esto es un signo igual. Y lo que haya aquí tiene que ser igual que lo que haya aquí. Así que si aquí he puesto un 5x y aquí he puesto un 5x, de alguna manera tengo que compensar esto. ¿Y cómo se compensa cuando multiplico algo? Pues dividiéndolo. Vamos a dividir. Si he puesto aquí 5x, tengo que dividir esto por 5x. Mira, 5x entre 5x es 1. Y 7x por 1 es 7x. ¿Eh? ¿Ves? No cambia nada. Y aquí, adivina, aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Al final, no he hecho nada. He puesto un 1 aquí y un 1 allá, pero con los numeradores y denominadores que a mí me interesan, que son 5x, para sacar factor común a 5x. Venga, ahora ya puedo sacar factor común a 5x. Saquemos factor común. 5x, venga, Juan, 5x. Pues en ambos miembros hay 5x, ¿eh? Así que es súper posible hacer esto. Si yo saco 5x de aquí, ¿qué me queda? Pues me queda 7x partido de 5x. Y si yo saco factor común de aquí, el 5x, ¿qué me queda? Pues me queda y partido de 5x. Y un momento, caballeros, señoritas, ¿podemos simplificar cosas aquí? Sí, mira, la x. Venga, esto es igual a 5x por x, y x se simplifica. Y me queda simplemente 7 quintos más y partido de 5x. Bueno, pues nada más, Santo Tomás. Colorín colorado. Este ejercicio y este vídeo ha terminado. Por favor, debajo del vídeo, en la zona de comentarios, me escribes y me preguntas lo que a ti te dé la gana, lo que a ti te dé la gana. Pero por favor, no me digas nada de mi pelo, de mi calva. No, por favor. Hablamos de matemáticas o que soy muy guapo, cosas de estas que me puedan motivar. Y otra cosa importante, suscríbete a este canal Matemáticas con Juan y, ¿por qué no?, también a la cuenta asociada a este canal, una cuenta de Instagram. Venga, hasta pronto.